Bienvenidos, bienvenidas a una nueva lección de Azure Fundamentals 2021, este diplomado completamente gratuito de conosur.tech. Llegó el momento de revisar conceptos fundamentales de máquinas virtuales en Azure. Estos conceptos que estamos tratando en el diplomado versión 2021 complementan los ya vistos en el diplomado 2020 o en el diplomado base, como se llama ahora, y están orientados puntualmente al examen de certificación. Son tips o conceptos muy importantes a tener en cuenta. Vamos a comenzar repasando los siguientes puntos. Primero, las máquinas virtuales en Azure pueden ser Windows y o Linux. La facturación de las máquinas virtuales es por minuto. Y en el caso de que las plantillas, los templates predeterminados que estén disponibles de Windows y de Linux, publicados por Microsoft propiamente dicho, no alcancen, vamos a poder encontrar más opciones de sistemas operativos en Azure Marketplace. Tenemos un montón de fabricantes y proveedores de servicio que han publicado sus imágenes personalizadas. Cuando estamos hablando de SLA, ¿sí? De disponibilidad de las máquinas virtuales en Microsoft Azure, tenemos que considerar cinco alternativas. Tres de las cuales se corresponden a tener una instancia de máquina virtual, es decir, un sistema operativo solito en Microsoft Azure para el rol que yo elija. Por ejemplo, si tengo una máquina virtual con un web server, ¿sí? Y la tenga solita, voy a tener tres opciones de SLA dependiendo lo que elija como discos. Y en el caso de que tenga dos o más instancias de cada rol, es decir, si para mi frontend tengo al menos dos máquinas virtuales, voy a tener un poquito más de disponibilidad también dependiendo de algunas configuraciones específicas. Vamos a repasar cada una de ellas. La primera, si tengo una instancia de máquina virtual y estoy utilizando discos gestionados, administrados de tipo Managed Disk, pero que son estándar HDD, o sea, mecánicos, voy a tener un 95% de SLA. Ahora bien, si tengo una instancia de máquina virtual, estoy utilizando Managed Disk, pero utilizo discos tanto para sistema operativo como para datos de tipo estándar SSD, voy a tener una disponibilidad del 99.5%. Fíjense que cambia rotundamente la disponibilidad. Si tenemos una instancia de máquina virtual y estoy utilizando Managed Disk, por supuesto, de tipo Premium SSD o Ultra Disk, tanto para sistema operativo como para datos, voy a tener una disponibilidad del 99.9%. Ya empieza a ser muy buena. Ahora bien, si tengo discos gestionados, discos premium, con máquinas virtuales que tengan dos o más instancias para el rol, dentro de un conjunto de disponibilidad, una availability set, o que estén dentro del mismo grupo de host dedicado, vamos a tener un SLA del 99.95%. Fíjense que se agrega un 5 detrás del 9 que tenía antes. Y por último, cuando puedo tener, o sea, aspirando a tener la mayor disponibilidad, el mayor SLA posible para máquinas virtuales en Microsoft Azure, si tengo máquinas virtuales con dos o más instancias en dos o más zonas de disponibilidad dentro de una misma región de Azure, vamos a tener el 99.99% de SLA. La última opción, que tiene un ejercicio disponible en el diplomado de Azure Fundamentals base de conosur.tech, ustedes mismos van a poder probar cómo es crear máquinas virtuales individuales en un conjunto de disponibilidad y en una zona de disponibilidad, o en dos o más zonas de disponibilidad, esta opción es la que más SLA nos brinda. Así que recuerden que la disponibilidad no tiene nada que ver con el sistema operativo, no tiene nada que ver si es Windows, si es Linux, si es una imagen propia. Lo importante es los componentes de disco que estoy utilizando y si estoy utilizando, en el caso de dos o más instancias, conjuntos de disponibilidad que me protegen ante fallas internas en un centro de datos o zonas de disponibilidad que me protegen dentro de una misma región si todo un centro de datos completo falla. Importante, tips a tener en cuenta
con respecto al examen de certificación AZ-900 Azure Fundamentals. Ya lo hemos repasado, pero vamos a hacer de nuevo un clic conceptual. La disponibilidad de las máquinas virtuales puede estar dada siempre y cuando estemos hablando de dos o más instancias por los conjuntos de disponibilidad o availability set o las zonas de disponibilidad o los availability zones. Es importante mencionar que no puedo cambiar estas configuraciones una vez que creé la máquina virtual. En ese caso la tengo que eliminar, retener discos y volver a crear la máquina con los discos que acabo de retener para no perder la info en el caso de que quiera cambiar, por ejemplo, de conjunto de disponibilidad. Los availability sets son una manera de incrementar la disponibilidad de las máquinas virtuales en un centro de datos. Básicamente, los conjuntos de disponibilidad le dicen a la fábrica de Azure, a ese componente de software que me abstrae de complejidad, que ya hemos visto en capítulos anteriores del diplomado de Azure Fundamentals, lo que le dice es, por favor no me pongas con la misma corriente, con la misma electricidad, con la misma refrigeración o con el mismo hardware, específicamente, ya sea de red o ya sea de CPU, de mother y demás, no me pongas las dos máquinas virtuales que estoy indicando que están en un mismo conjunto de disponibilidad, Azure, con ese mismo conjunto de hardware. Necesito que me lo separes dentro del centro de datos que estamos trabajando. Por lo cual, si existe una falla en algún dispositivo de hardware de red o en algún rack, como así decimos, va a fallar solamente una de las máquinas de las otras que tenemos. Eso es lo que nos provee conjuntos de disponibilidad. Nos permiten que nuestras máquinas virtuales, como conjunto, soporten fallas de hardware específico dentro de un centro de datos. Ahora bien, esas máquinas, por supuesto, tienen que estar balanceadas. Por ejemplo, si son web servers, claramente tienen que estar balanceadas porque el tráfico tiene que rutearse a una u otra máquina y tener la misma aplicación. Pero esos ya son aspectos que están por fuera de los conjuntos de disponibilidad. Yo me tengo que ocupar de balancear las máquinas y de mantener una coherencia de datos en las máquinas. Los conjuntos de disponibilidad no nos dan bajo ningún punto de vista ni replicación, ni se ocupan mágicamente de que los datos estén sincronizados. Recuerden, conjuntos de disponibilidad nos permite soportar fallas dentro de un centro de datos de hardware especializado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros debemos soportar si todo un centro de datos se cae en una región de Azure? ¿Qué puede pasar? Hemos tenido eventos donde un data center completo se cayó. En ese caso existe el concepto de zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad, recordemos, son ubicaciones físicas exclusivas dentro de una región que están separadas por una distancia prudencial, esos conjuntos de centro de datos, y están conectadas por redes de baja latencia. Ahora bien, una zona de disponibilidad... Ubicar máquinas en dos o más zonas de disponibilidad nos permite que si un centro de datos se cae, es decir, si la zona 1 de las 3 que están disponibles se caen, las máquinas virtuales que estén en zona 2 y zona 3 dentro de una misma región van a estar disponibles de todas maneras. Por supuesto, me tengo que seguir ocupando del balanceo, esta vez a través de balanceadores de capa 4 específicamente, o de Azure Load Balancer con un SKU estándar. Ya no puedo elegir el Basic, que sí me servía para conjunto de disponibilidad, sino que tengo que ir a un estándar. Y tengo que elegir direccionamiento de IP pública también con un SKU estándar, porque los SKU estándar de Load Balancer y de Public IPs me permiten tener disponibilidad de zona. Son servicios disponibles en Azure que también hacen utilización de las zonas de disponibilidad. Por lo cual, hemos hecho un doble clic en los conceptos conjuntos y zonas. Si les quedan dudas o consultas sobre este concepto o sobre estos conceptos, pueden recurrir al diplomado de Azure Fundamental Base, donde hacemos ejercicios sobre estos dos conceptos. No forman parte estos ejercicios o esta parte práctica de la actualización
al diplomado de Azure Fundamental 2021 de ConoSur. En la actualización 2021 del diplomado, hacemos doble clic en algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a certificar el examen oficial. Pero no tenemos contemplado ejercicios, el saber hacer sobre Microsoft Azure, que sí está contemplado en el diplomado base. Por eso les pedimos como requisito primero completar el diplomado base y luego concentrarse en la actualización 2021. Existe un concepto de Virtual Machine Scale Set, VMSS, o grupo de escalado de máquinas virtuales. Los grupos de escalado de máquinas virtuales, a diferencia de instancias únicas de máquina virtual, como hemos visto antes, permiten crear y gestionar un grupo de máquinas virtuales con un load balancer integrado y una configuración centralizada. Esto es importante. Nosotros indicamos cuál es la imagen del sistema operativo que queremos, cuántas instancias que queremos en base a reglas lógicas, y se generan esa cantidad de instancias en forma automática con una configuración centralizada. La cantidad de instancias se puede aumentar o disminuir según demanda y según reglas que nosotros configuremos en este tipo de recurso que se llama Virtual Machine Scale Set. Y podemos escalar hasta 1000 instancias para imágenes del Marketplace de Azure y hasta 600 instancias con imágenes propias. Virtual Machine Scale Set es una alternativa muy muy cómoda a los Cloud Services. Para aquellos que vienen trabajando en Azure hace bastante tiempo, los Cloud Services eran un tipo de servicio PaaS que por detrás utilizaban instancias de máquinas virtuales. Ese servicio se deprecó, fue reemplazado por App Service, donde ya no podemos entrar a los sistemas operativos, por lo cual si necesitamos subir aplicaciones con instancias idénticas entre ellas, pero necesitamos seguir accediendo al sistema operativo por cuestiones de retrocompatibilidad, los grupos de escalado de máquinas virtuales son una excelente alternativa. Tengo las mismas opciones de sistemas operativos que teníamos en las instancias únicas, pero ahora están comandadas por una configuración centralizada. Ojo, porque Virtual Machine Scale Set no resuelve aspectos de deployment y no resuelve aspectos de replicación de datos. Me tengo que seguir encargando de eso. Por supuesto, en arquitecturas modernas no recomendamos guardar datos en las máquinas virtuales locales, sino recomendamos guardar datos en bases de datos que estén por fuera, o inclusive manejar la memoria de las instancias con Redis, que es un servicio avanzado. De esta manera hemos repasado los conceptos fundamentales de máquinas virtuales. Esto no termina aquí. Vamos a estar trabajando en un doble clic sobre conjuntos de disponibilidad, sobre zonas de disponibilidad, sobre aspectos de redes y de discos de máquinas virtuales. A continuación, vamos a hacer un doble clic en los conjuntos de disponibilidad para máquinas virtuales. Primero, conjuntos de disponibilidad o availability sets son exactamente lo mismo, es en español y en inglés. Un conjunto de disponibilidad es una agrupación lógica de dos o más máquinas virtuales. Es importante mencionar que brindan mayor disponibilidad ante eventos de mantenimiento planeados y eventos de mantenimiento no planeados. Cuando hablamos de eventos de mantenimiento planeados, nos referimos a Update Domain o dominio de actualización, en donde Microsoft lo que dice es, bueno, yo tengo que hacer actualizaciones sobre algunos hardwares dentro de mi centro de datos. Por lo cual, si nosotros ubicamos dos máquinas virtuales o más dentro de un mismo conjunto de disponibilidad, de alguna manera podemos indicarle a la fábrica de Azure que no nos puede detener una misma máquina, las dos máquinas virtuales a la vez. Por lo cual, se va a encargar de alojar, de hostear las máquinas virtuales sobre diferentes líneas de hardware, por lo cual cuando haya un evento planeado, siempre y cuando sea planeado, una actualización a un host o una actualización a líneas de red, líneas de refrigeración, realmente Azure va a considerar que no nos puede detener dos máquinas virtuales a la vez, porque yo quizás tengo mis dos instancias de front allí. Ahora, ¿qué pasa con los eventos de mantenimiento no planeados o los incidentes? Bien, Microsoft también se va a encargar de ubicar en líneas de hardware diferenciadas las máquinas. Por lo cual, de esta manera hay menos probabilidad que fallen a la vez. ¿Por qué? Porque están en diferentes líneas de refrigeración, líneas de energía,
tienen diferente hardware asociado, tienen diferente hardware de red asociado. Por supuesto, puede ocurrir que falle todo el centro de datos. Obviamente, en ese caso, si falla todo un centro de datos, los conjuntos de disponibilidad no nos sirven de mucho, dado que va a estar todo caído. Para eso tenemos que ir a zonas de disponibilidad. Pero los conjuntos de disponibilidad son una manera bastante coherente de poder incrementar la disponibilidad en Microsoft Azure. Cuando hablamos de dominio de falla, nos referimos a la definición de un grupo de máquinas virtuales que comparten una fuente de alimentación y un conmutador de red en común. Todos y cada uno de los dominios de falla contienen algunos racks y cada rack contiene una máquina virtual. Nosotros cuando estamos, si nos referimos al ejercicio de Azure Fundamentals base, del diplomado base, nosotros veíamos que a través de un selector podemos configurar la cantidad de dominios de falla. Por lo cual, si yo elijo, por ejemplo, tener 3 dominios de falla, la máquina virtual número 1 que incluya en el conjunto de disponibilidad va a ir al dominio de falla 0, la siguiente máquina virtual va a ir al 1, la siguiente máquina virtual va a ir al dominio de falla 2, es decir, son diferentes hardwares y conmutadores de red, cada uno de los dominios de falla, y cuando cree la cuarta máquina virtual va a ir de vuelta a crearse en el dominio de falla 0. ¿Qué significa? Que en el momento de crear la cuarta máquina virtual, en este ejemplo que estamos haciendo, tendría 2 máquinas virtuales en el dominio de falla 0. Si llega a fallar ese dominio de falla, es decir, si hay un error en la fuente de alimentación, en el conmutador de red o en el hardware, es probable que las 2 máquinas virtuales me queden sin servicio, pero las otras máquinas virtuales que estaban en el dominio de falla 1 y el dominio de falla 2 no van a fallar porque están justamente con diferentes hardware. Cada uno de estos dominios de falla comparte, bueno, como ya dijimos, una fuente de alimentación, un conmutador de red. Si hay un error en el dominio de falla, todos los recursos de ese dominio dejarán de estar disponibles, pero no los de otro. Y todo esto dentro siempre de un mismo centro de datos. Ahora bien, cuando hablamos de dominio de actualización, nos referimos a que son también conjuntos, ¿sí?, de, ya sea de hardware o conjuntos de máquinas, pero cada dominio de actualización me va a permitir programar o le va a permitir a Microsoft programar actualizaciones por dominio. No va a hacer Microsoft dentro de un mismo centro de datos actualizaciones a todos los dominios de actualización a la vez. Por lo cual, las máquinas virtuales obtienen dominios de actualización automáticamente una vez que se colocan dentro de un conjunto de disponibilidad, como hemos hecho el ejemplo de las máquinas virtuales en el dominio de falla. Bueno, en este caso, si elegimos tener 3 dominios de actualización, la primera máquina virtual va a ir al 0, la segunda va a ir al 1, la tercera va a ir al 2 y la cuarta va a ir al dominio de actualización 0 nuevamente. Todas las máquinas virtuales dentro de un mismo dominio de actualización se van a reiniciar juntas o no van a estar disponibles juntas en el caso de una actualización planeada, ¿no? Por ejemplo, de hardware o por ejemplo de software. Los dominios de actualización se utilizan para parchear las máquinas virtuales, sin lugar a dudas, los hosts, y solo se actualiza un dominio de actualización en ese momento, no todos juntos. Eso lo que nos permite es incrementar la disponibilidad de máquinas. Por ejemplo, si tengo 4 frontend, yo debería, por ejemplo, configurar al menos 2 dominios de falla y 4 dominios de actualización para quedarme tranquilo de que siempre voy a tener mayoría en el caso de una actualización. Esto se puede configurar. Recuerden que hay un ejercicio disponible en el diplomado Azure Fundamentals base de Conosur.tech donde practicamos esto. Y aquí tenemos un ejemplo de grupos de disponibilidad, ¿no? Aquí tenemos una availability set para el web frontend, una availability set para el caché distribuido, otro para una aplicación y otro para la capa de búsqueda. Por otro lado, si hablamos de SQL, también podemos incluir a un cluster de SQL, un Always On Availability Group de SQL Server como IaaS, dentro de una availability set. Y en el caso de Active Directory y Domain Services pasa lo mismo. Yo debería tener mis controladores de dominio virtuales dentro de una availability set para indicarle a la fábrica de Azure que
me los ubica en diferentes líneas de hardware y también que cuando hace actualizaciones en un centro de datos no me apague todos los controladores de dominio a la vez. Ya hemos repasado conjuntos de disponibilidad. Ahora vamos a hacer un doble clic conceptual en zonas de disponibilidad. Vieron que vamos rápido, ¿no? Recuerden, el diplomado de Azure Fundamental 2021 es una actualización del base. Primero hagan el base, porque aquí vamos muy rápido y sobre conceptos que ya hemos repasado. Vamos a repasar zonas de disponibilidad. Por decimoctava vez vamos a decir que las zonas de disponibilidad son ubicaciones físicas exclusivas dentro de una región de Azure. Cada zona de disponibilidad consta de uno o de varios centros de datos equipados con alimentación, refrigeración y redes completamente independientes. Y la zona de disponibilidad nos permite proteger aplicaciones y datos de errores en un centro de datos. Recuerden, si tenemos un requerimiento de negocio que nuestras aplicaciones tienen que estar disponibles, aun si un centro de datos de Azure falla, tenemos que pensar en zonas de disponibilidad. Con la zona de disponibilidad, Azure ofrece el mejor acuerdo de nivel de servicio del sector, que es de un 99.99% para máquinas virtuales. Una zona de disponibilidad de una región de Azure es una combinación de dominios de falla y dominios de actualización. También está el concepto presente. Aquí, en este caso, el dominio de error es todo un centro de datos y el dominio de actualización está dado en que si creamos varias máquinas virtuales, nunca se van a actualizar a la vez varias zonas en una región habilitada con zonas de disponibilidad. Por ejemplo, si creamos tres o más máquinas virtuales en tres zonas dentro de una misma región de Azure, las máquinas virtuales se van a distribuir eficazmente en tres dominios de error y tres dominios de actualización. La plataforma de Microsoft Azure va a reconocer esta distribución entre dominios para asegurarse que las máquinas virtuales de distintas zonas se programen para actualizarse una a la vez. Bien, hasta aquí hemos recorrido conceptos fundamentales de arquitecturas de máquinas virtuales de Microsoft Azure y muchas de las cosas van a estar presentes en el examen de certificación oficial AZ-900 Azure Fundamentals. Llegó el momento de hablar de discos de máquinas virtuales, discos de Azure Virtual Machines. Lo primero que vamos a decir es que las máquinas virtuales de Azure utilizan Azure Disk. Sí, utilizan discos virtuales. Pero Azure Disk es un servicio administrado, se conoce como Managed Disk. Y los Azure Disk, que forman parte de los servicios de almacenamiento de Azure, ofrecen integración con conjunto de disponibilidad y zonas de disponibilidad. Las máquinas virtuales, recuerden, en Azure tienen al menos dos discos, uno de sistema operativo y otro de un disco temporal que normalmente es el doble de la memoria RAM asignada, salvo para las máquinas más chiquitas. Las que tienen 0,5 o 1 GB no es el doble, arrancan con discos de 4 GB. Una máquina virtual de Azure puede tener además varios discos de datos adicionales. La cantidad de discos de datos que puedo agregar va a depender del tamaño de la máquina virtual elegida. Hay máquinas virtuales que me permiten agregar dos discos de datos adicionales y hay máquinas virtuales que nos permiten tamaños de máquinas virtuales muchos más. Y recuerden que existen diferentes niveles de servicios de discos de Azure. Existen los niveles de servicio estándar HDD, que son los mecánicos, estándar SSD, Premium SSD y Ultra SSD. Las características generales de los discos de Azure, todos menos el Ultra, es que ofrecen un tamaño máximo de disco de 32 teras, un rendimiento máximo de 900 megas por segundo y IOPS máximos de 20.000 IOPS. Y para los discos Ultra se pueden utilizar como discos de datos exclusivamente y tenemos tamaños máximos de 64 teras comparados con los 32, es el doble, 2.000 megas por segundo, que es un poco más del doble que lo que tenemos en las características generales de Managed Disk para los discos premium y IOPS máximos 8 veces mayores, 160.000 IOPS. Impresionante, los discos son un componente fundamental de nuestras máquinas virtuales, que recuerden que cuando tratamos el tema de SLA, influyen directamente en el SLA para instancias únicas de máquinas virtuales. Aspectos a tener en cuenta de redes de máquinas virtuales, ¿sí? Vamos a tratar redes en una lección aparte
de este diplomado, de esta sección dedicada a servicios core de Azure. Pero es importante mencionar algunos aspectos que tienen que ver con máquinas virtuales, redes y máquinas virtuales. Primeramente, una máquina virtual requiere de una red virtual y de dirección IP privada. No podemos crear una máquina en Azure sin que tenga IP privada. No es requisito tener una public IP. Se puede crear una máquina sin una public IP. Para poder reducir el riesgo en el acceso remoto a mis máquinas virtuales a través de redes públicas, ya sea RDP o SSH, puedo utilizar Azure Bastion. Azure Bastion es un servicio especial de redes que nos crea una subred de Bastion y nos permite a través del portal de Azure, ya habiéndonos autenticado, acceder a través del navegador, por ejemplo, a escritorio remoto. En vez de exponer el puerto 3389, puedo utilizar Azure Bastion. Y es importante recordarles, por favor, que todas las modificaciones de red, IP, máscara de subred, DNS, todos los aspectos de redes, no deben configurarse nunca dentro de la máquina virtual. Siempre desde afuera, desde el portal de Azure, a través de configuraciones, a través de Azure CLI, Azure PowerShell o CloudShell, específicamente con cualquiera de las dos opciones. Hemos hecho un repaso muy veloz sobre los conceptos fundamentales de máquinas virtuales en Azure que te van a ayudar a prepararte muy bien para el examen de certificación AZ-900 Azure Fundamentals. Ahora bien, esto no es lo único. Recuerden, por favor, que este diplomado, esta lección que están viendo a través de un video, que corresponde al diplomado Azure Fundamentals 2021 de Conosur.tech, es una actualización reducida del diplomado base. El diplomado base nos explica cómo operar en Azure. Aquí estamos viendo aspectos conceptuales para prepararnos mejor para el examen de certificación. Vamos a revisar algunos conceptos claves que hemos visto en esta lección y que van a ser evaluados en el quiz al finalizar la sección de este diplomado. Primero, las máquinas virtuales pueden ser en Azure, Windows o Linux a través de imágenes de Azure Marketplace. Si necesito subir mis propias imágenes, por ejemplo un Windows Server 2003, que podemos subirlo a Azure, tengo que utilizar discos VHD y subirlos a un storage account. Específicamente este VHD va a ser de un tipo page blob. No se preocupen, vamos a repasar storage account en otra sección de este diplomado, pero tengan en cuenta que el saber hacer de storage account ya lo hemos visto en el diplomado base. Con respecto a los discos de máquinas virtuales, siempre y cuando sea posible, utilicen Managed Disk. Nos permite aprovechar todas las funcionalidades de zonas de disponibilidad. Y esta recomendación va tanto para el sistema operativo como para el disco de datos. Recordar que el disco temporal siempre va a estar presente en una máquina virtual. Se utiliza para archivo de paginado y no debo utilizarla para guardar datos que deba preservar de mi máquina, dado que este disco es volátil. Apago la máquina, vuelvo a crearlo y no va a estar disponible probablemente ningún tipo de datos que haya guardado. Con respecto a las redes, la IP privada es requerida para cualquier creación de una máquina virtual y siempre recomendamos utilizar Azure Bastion para poder acceder en forma remota, en forma protegida, no exponer los puertos de administración en forma pública. Y por último, para un incremento de disponibilidad, necesitamos dos o más instancias de conjuntos de disponibilidad que nos permite hacer frente a fallas parciales dentro de un centro de datos, o debemos utilizar zonas de disponibilidad en forma ideal que nos permite hacer frente a fallas de un centro de datos completo. Y mínimamente necesito hacer utilización de dos zonas de disponibilidad con dos máquinas virtuales, una para cada zona. Tips de formación. Primero, estos conceptos fueron tratados en la sección 5 del diplomado Azure Fundamental Base, o también conocido como Azure Fundamental 2020, que tiene el nombre de cómputo en Azure con máquinas virtuales. Y no dejes de repasar, si es que te quedaste con dudas de este diplomado base y de esta sección base, los fundamentos de máquinas virtuales, una recorrida básica por las opciones de máquinas virtuales en Azure, los ejercicios que tenemos de creación de máquina virtual y también creación de máquinas virtuales con conjunto de disponibilidad y zona de disponibilidad. No dejes de repasar los conceptos en esta sección 5 de disponibilidad en máquinas virtuales y de SLA
Y por último, hacer el quiz de revisión de conocimientos, un quiz que está muy orientado en el diplomado base al saber hacer, a la operación de máquinas virtuales. Ahora, el quiz que te vas a encontrar al finalizar esta sección del diplomado de Azure Fundamentals 2021 de Conosur.tech está muy orientado al examen de certificación, a tips, a trucos para poder llegar de la mejor forma preparados y preparadas. Les agradecemos mucho por ver, escuchar, interactuar con nosotros a través de esta lección. Si estás viendo este video a través de YouTube, probablemente sea porque no formás todavía parte del diplomado de Azure Fundamentals 2021. Debajo, en los detalles, en la descripción del video, están todas las indicaciones para sumarte en forma completamente gratuita. Nos estamos viendo en la próxima lección.